Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a tu canal San DJ Electrónica. Pues en esta ocasión nos ha llegado un teatro en casa de la marca Sony. Este es el modelo que a continuación les voy a describir aquí. Es el modelo HBD-TZ140. Ese es el modelo de este teatro en casa, cuenta con 5 salidas más el subwoofer. Salida HDMI. Y el detalle que este teatro en casa trae es de que la bandeja pues viene con daños en los engranajes de la bandeja. Ya viene de otro taller este teatro en casa y no lo pudieron reparar. Es decir, no consiguieron los engranajes adecuados para poderlo poner a funcionar. Pues en este canal de San DJ Electrónica se trata de reparar este tipo de equipos. Pues la opción que recomiendo es cambiar toda la bandeja. Aquí van los engranajes que le hacen falta y no se consiguen del mismo tamaño, a menos que tuviéramos otro igual. Pero si tenemos otro igual con otra falla, lo más conveniente y recomiendo es cambiar toda la bandeja. Aquí viene el lente óptico y lo que vamos a hacer es eso, cambiar toda la bandeja. Nosotros ya la hemos conseguido, ya que con esto vamos a garantizar el trabajo que nosotros efectuamos. Y sale un poco más barato porque es más fácil conseguir un teatro en casa. Lo conseguimos en la página de Facebook. Tú lo puedes hacer también en tu Facebook local, en el Marketplace. Ahí puedes poner el modelo y van a aparecer lista de personas que están vendiendo este tipo de equipos para repuestos o para reparar a precios muy bajos. De esa manera lo consigues y tú vas a lograr reparar tu equipo. Ese es un tip que te estoy dando para que tú mismo lo hagas. Así como el modelo que te puse anteriormente, así lo puedes buscar y lo vas a conseguir rápidamente. Solo es cuestión que negocies con la persona que lo vende y tú vas por él. Y vas a reparar tu equipo electrónico. Pues aquí nosotros vamos a quitar esta bandeja, que es la que está dañada. Posiblemente ya este lente tal vez esté bueno o tal vez esté malo. Como les digo, viene de otro taller. Y nosotros lo vamos a resolver. Primero tiramos de esta partecita que es de la bandeja, si no, no la podemos hacer hacia atrás para sacar. Con la yema de los dedos, se fijaron cómo lo hicimos y fácilmente sale. Ya los tornillitos ya se los hemos quitado de aquí. Y solo es cuestión de quitar la cinta del lente óptico y vamos a quitar dos tornillos que aún están pendientes por aquí en la bandeja. De esa manera nosotros vamos a poder retirar la bandeja completa. Es muy sencilla esta reparación, no tienes nada más que hacer. La idea es que tú lo hagas, por eso el procedimiento que te estoy mostrando aquí es bastante fácil. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, es completamente gratis. Y me regales un valiosísimo like, que eso me va a ayudar muchísimo. Ahora tiramos de estas pequeñas líneas que van aquí hacia arriba para liberar la cinta o el flex del lente óptico. Y luego tiras de ella hacia arriba, después de que has aflojado las dos cositas de los seguros que este lleva. Y mira, de esa manera nosotros aquí ya tenemos bastante floja la parte de la bandeja y solo tiramos de unas uñitas que están adelante y con esa parte así ya nos deja el espacio libre para poder trabajar con la nueva bandeja, que de igual manera, así como hemos quitado esta, la vamos a quitar del otro teatro en casa que hemos conseguido. Bueno amigos, aquí tenemos el otro teatro, este en el cual estábamos trabajando y esta es la bandeja que hemos retirado. Y aquí tenemos el otro que hemos conseguido, que es este, pues este no enciende, trae problemas en la fuente y en la etapa amplificador. Y este pues es el mismo modelo, lo vamos a quitar de la misma manera que quitamos el anterior. Por eso recomiendo yo conseguir el mismo modelo para que no tengas problemas a la hora de acoplarlo al que estás reparando. Este es el que está malo, miren cómo la bandeja sale solita y aquí así. Este está bien fijo y miren, este está bien flojo. Y el problema que daba era que tú le dabas open o close, bueno, close no, porque era open, abrir, y nunca salí porque le faltan los engranajes que son los que trabajan en el motorcito para poder sacar la bandeja y también para volverla a introducir. Pues aquí tenemos ya el dispositivo, la nueva bandeja que vamos a acoplar en este teatro en casa.
Así como la quitamos, así de la misma manera la vamos a introducir, en la misma secuencia. Primero nos vamos a asegurar que encaje bien aquí en la parte de las uñitas delanteras. Y pues de esa manera nos va a quedar bien instalada. Aquí tienes que utilizar las dos manos para hacer este procedimiento. Asegúrate de que los conectores no te impidan que la coloques. Y de esa manera, mira, aquí nos ha quedado. Ya solo es cuestión de poner el conector de la corriente, o sea, el voltaje para los motorcitos, que sería este conector. Solo lleva dos. Y el cable flex, que es del lente óptico. Asegúrate de levantar las uñitas que anteriormente levantaste para poderla retirar, para que el flex introduzca perfectamente, y luego lo tienes que presionar hacia abajo los seguros, y con esto ya queda instalado. Esto, el procedimiento es muy fácil, no hay donde perderse, ya que la posición en la que el flex queda no lo puedes conectar invertido porque no te va a quedar. Y con una cosita ayúdate para que presiones hacia abajo el flex. Y de esa manera, pues aquí está listo ya el teatro en casa. Solo es cuestión de, vamos a hacer una pequeña prueba antes de ponerle los demás tornillos y ponerle la parte de la bandeja delantera. Un saludo para todos mis suscriptores mexicanos, que gracias por el apoyo que me están brindando, se les agradece muchísimo. Y así incluso los demás países también. Vamos a poner la función aquí de que saque la bandeja. Miren, ahí salió la bandeja perfectamente. Vamos a meterla correctamente, introduce. Este video es para que tú mismo hagas este procedimiento y no lo lleves a servicio con una guía que en este video he tratado de mostrarte. Aquí está trabajando, vamos a ver si le ponemos un CD para ver si trabaja el lente óptico también. Vamos a ver. Leyendo. Ahí está girando el disco. DVD. Ya lo detectó que es un DVD. Vamos a darle aquí menú para que comience la reproducción. Bueno, sería play. Volumen. Ahí comenzó la reproducción, significa que el lente está en perfectas condiciones y no hemos hecho mayor cosa que solo cambiar la bandeja. Se dieron cuenta que es fácilmente las reparaciones con mi ayuda. Gracias por haber llegado hasta el final y suscríbete a mi canal si aún no lo hiciste, y pues nos vemos en un próximo video, amigos de YouTube. Esta ha sido la reparación o el cambio de bandeja en un teatro en casa de la marca Sony. Hasta pronto.